Muy bien, buenos días alumnos. Hoy vamos a seguir con la clase de estadística. Muy bien, la pregunta número uno. Sí, algunos problemas son de la tarea que se te dejó anteriormente. Ya si no la has hecho, aquí lo vas a corregir. Ya si no la has hecho, aquí lo vas a ver cómo se hacía. Y si lo hiciste, vas a poder corregir. Digamos, la una. La 1, ¿no? Indicarla, cuando tengo la X con una rayita arriba, me indica o me pide la media, ¿no? La media de los siguientes datos. ¿Cómo yo voy a hallar la media? La media se halla sumando los datos y dividiéndolo entre quién, entre la cantidad de datos, ¿no? Entonces yo voy a sumar mis datos. Mis datos son 6, el otro más 8, más 14. Más 16, más 18, más 9, más 6. ¿Ya? Más 6. Luego, ¿entre cuánto lo vamos a dividir? Entre 8, ¿no? ¿O cuántos datos tengo? 7, disculpen. Son 7 datos. Corroboramos que todos los datos los he escrito correctamente. Muy bien. Luego, tengo que proceder a operar, ¿no? Aquí 14 más 14, 28. 28 más 16, 44. ¿Ya? 44, 44. Más 6, 50. 50 más 27, 77. ¿No? Entonces tendría 77 sobre 7. Lo cual sería, ¿cuánto es esa división? 11. ¿No? Y esta sería mi respuesta. Nada más, algo sencillo. ¿Ya? Dice, problema 2 me dice, indicar la ME. ¿Esto qué me indica? ¿Qué me representa el M mayúscula con L minúscula? La mediana, ¿no? La mediana. Entonces yo tengo que hallar la mediana de mis datos que están aquí. Yo para hallar mi mediana, yo que tengo que hacer, ordenarlos de menor a mayor, por lo general, ¿no? Entonces lo ordeno, 11, 11. Luego le seguiría el 12, el 13, ¿ya? Solo hay un 13, puede seguir el 14, 14, 14, 14. 14, ¿no? ¿Cuántos 14 tengo? 1, 2, 5, ¿no? Después le seguiría el 16. Por último, el 17. ¿No? Entonces hay que corroborar si no me falta ningún dato. Tengo 4, 5, 10, 12. A ver, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. ¿Cuántos 11 tengo? 2. ¿Cuántos 12 tengo? 1. ¿Cuántos 13? 1 nomás. Los 14 tengo 5. 16 tengo dos datos de número 16 y por último un 17. Muy bien, entonces la mediana solo se halla hallando el número o los números centrales, ¿no? ¿Cuántos datos yo tengo? Tengo 12 datos, ¿no? Tengo 12 datos, entonces una cantidad par de datos. Cuando yo tengo una cantidad par de datos, yo voy a tener dos números centrales. En este caso, ¿cuáles van a ser mis dos números centrales? Ah, no, disculpen, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Claro, 12. ¿No? Entonces, aquí estarían mis dos datos, ¿no? Aquellos datos que separan para la izquierda una cantidad. Y para la derecha la misma cantidad, ¿no? Tanto para la izquierda como para la derecha hay 5 datos. Entonces, estos dos serían los que están en el medio. ¿Qué hago? ¿Qué hago para hallar la mediana? Esos dos datos le hago su semisuma, ¿no? O sea, los sumo entre ellos. Luego los divido entre 2. ¿Y cuánto es eso? 28 sobre 2, ¿no? ¿Y 28 sobre 2 cuánto es? 14.
Esa sería mi respuesta, 14. Muy bien, problema número 3. Dice, del problema 2, hallar la moda. En este caso, la moda, ¿cómo se halla, no? El MO me representa la moda. La moda es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite en el problema 2 que hemos visto? Vemos que el que más se repite es el 14, ¿no? Porque tenemos como 5 14. Entonces, la moda sería el número 14, porque es el dato que más se repite, ¿ya? Y aquí sería mi respuesta, 14. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos con el problema 5 y 6. Disculpen, 4 y 5. ¿No? No dicen la pregunta número 4, ¿no? La pregunta número 4 nos piden, nos dicen, dados los siguientes datos de las edades de 10 alumnos, no, o, disculpen, de 10 profesores de ciencias en este caso, nos dan las edades y me piden hallar la moda. Entonces, muchachos, la moda, si es la moda, yo tengo que ver el dato que más se repite, o el número en este caso que más se repite. En este caso sería el 23, ¿no? Porque 1, 2, 3, 4. Son 4 veces que se repite el 23. En cambio, los otros números se repite una cantidad menor de veces, una cantidad menor de veces, ¿no? Muy bien. Entonces, sencillamente sería 23. No es muy complicado la moda. Ya, la moda en sí no es nada de operación, solo es contar. Y ver qué datos se repiten más veces, ¿no? Ahora, el problema 5 dice, del problema anterior, hallar el ME. ¿Qué es el ME? Es la mediana, ¿ya? Entonces, de estos datos yo tengo que encontrar la mediana. Muy bien. El problema 5, si yo tengo que hallar la mediana, ¿no? Si yo tengo que hallar la mediana, ¿cómo se halla la mediana? Primero yo tengo que ordenar mis datos de menor a mayor. 22, decir 23, ahí está, ahí tengo los datos, ¿no? Hay que corroborar si los datos lo he escrito correctamente. A ver, en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 datos. Aquí también debe haber 10 datos. Aquí van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Son 10 datos. Ahora, no se me ha escapado ninguno. Vamos a corroborarlo también. Tengo mi 22. Aquí tengo 4 números 23. Aquí están. Tengo mis dos números 25, aquí están justamente. Le sigo un número 32 y después dos números 26. Muy bien, entonces todo está conforme. Para hallar mi mediana, yo tengo que hallar en este caso mis términos centrales. Yo ya lo he contado. ¿Cuánto salió la cantidad después de contar estos números, estos datos? Me salió 10, ¿no? Entonces yo tengo una cantidad par de datos. Si yo tengo una cantidad par de datos, yo voy a tener uno o dos términos centrales, dos términos centrales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos dos términos centrales? Aquellos que dividen de izquierda a derecha un igual número de datos, ¿no? Entonces, en este caso va a ser estos dos de acá. ¿Por qué? Porque estos dos datos me separan cuatro por aquí y cuatro por acá, ¿no? Hay igual cantidad de datos tanto por la izquierda como para la derecha. Muy bien. Ahora, si yo quiero hallar la mediana, ¿qué hago con esos datos centrales? Lo sumo, le hago su semisuma, ¿no? Lo sumo. Y lo divido entre 2. Muy bien. ¿Eso cuánto me sale? Esto me sale 20, 40 y 48. Entre 2, ¿no? Me sale 48 entre 2. ¿Y 48 entre 2 cuánto es?
24, ¿no? Entonces 24. Al parecer no tenemos respuesta, ¿no? No tenemos respuesta porque yo ya la mediana está esa mediana, para ya la mediana de estos datos, tengo dos términos centrales, le apliqué la semisuma y me sale 24, pero no tengo respuesta. Ya, entonces no hay problema. Si estamos seguros de nuestra operación que hemos hecho bien y no hay respuesta, lo dejamos así. Luego le colocamos una alternativa F, 24. Ya, y lo marcamos. Muy bien. Entonces, pasemos a los siguientes problemas. Tenemos el problema 6, ¿no? A ver, dice el problema 4, dar la media, ¿no? Entonces, con estos mismos datos que hemos visto acá, ¿no? Con las edades de los profesores, tenemos que hallar la media. A ver. De problema 6. Yo tengo que, si yo quiero hallar la media, ¿cómo sería la media? Sumando los datos, ¿no? Sumando mis datos y dividiéndolo entre la cantidad de datos. Entonces, si yo sumo 22 más 25 más 23 más 32 más 36 más 23 más 23 más 23 más 25, ¿no? Aquí me falta un dato. 22, 25, 23, 36, 32. Me falta un 36, ¿no? Más 36. Ahora sí. 23, 23, 23, 25, ¿no? Ahora sí, mis datos están completos. ¿Cuántos datos tengo? 10, ¿no? Entonces lo divido entre esa cantidad de datos que es 10. Esto ya sería operativo, muchachos. Entonces la media sería, ¿cuánto sale la suma de arriba? La suma de arriba, ya, vamos a sumar 22 más 25 es 47. A ver. Un momento. Vamos a operar ello. Muy bien, muchachos. Entonces, la suma nos va a salir 268. Y todo eso lo tengo que dividir sobre 10. Como estoy dividiendo un número entre 10, solo corro la coma a la izquierda y me quedaría 26,8 o 26,8. En este caso, ¿cuál sería mi alternativa? Mi alternativa sería la E, ¿no? Sería la E. Muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a ver los últimos problemas. Dice, en el siguiente gráfico, ¿no? A ver. En el siguiente gráfico de barra, el siguiente gráfico de barra de una encuesta sobre chocolates en la ciudad Cua, ¿no? La ciudad Cua. En este caso se ha hecho una encuesta, ¿no? Se ha hecho una encuesta en esta cierta ciudad de la referencia, o la pre, mejor dicho, la preferencia de un chocolate, ¿no? De cierta marca. En este caso, como podemos apreciar, tengo mi gráfico de barras. Ahora, yo tengo, si tú estás viendo, aquí hay que recordar el conocimiento de, o bueno, la idea de la gráfica de directamente proporcional, inversamente proporcional, ¿no? La cual aquí es el plano cartesiano. Y mira, en el eje, en esta flechita o eje vertical, tengo que, aquí me lo indican, cantidad de habitantes, ¿no? Cantidad de habitantes. Y en el eje horizontal me indica los chocolates, ¿no? Entonces tengo chocolate marca A, chocolate marca B, y así sucesivamente. Entonces, cada barrita, ya, cada barra me va a indicar la cantidad de habitantes que prefieren cada marca, ¿no? Pues, por ejemplo, la marca de chocolate A va a preferir, va a tener una cierta cantidad de habitantes, la marca B de
también va a tener una cierta cantidad de habitantes. Y justamente estas barras me indican, porque mira, la primera barra, voy a ponerlo de verde, ¿no? Su altura, ¿no? Su altura me va a indicar cuántas personas o cuántos habitantes prefieren la marca A, ¿no? Mira. Entonces nosotros por aquí podemos poner la marca A, ¿cuántos habitantes prefieren esa marca, ese chocolate? 3.000, ¿no? Por aquí me indica, mira, su altura. Hasta aquí llega, hasta el tope de la barra me indica 3.000. Ahora, ¿qué pasa con el chocolate B? ¿Cuántas personas prefieren? ¿Cuál es su altura? Su tope, ¿cuál es? 7.000, ¿no? Entonces, yo voy a decir que los del chocolate B, ¿no? Hay 7.000 habitantes que prefieren el chocolate B o comen el chocolate B, ¿no? Dependiendo. Solo que se ha hecho una encuesta, ¿no? Pero no sé qué tipo de encuesta. Pero lo importante es que ve que 7.000 habitantes han respondido por el chocolate B, ya sea que lo comen, que les gusta, que no les gusta, etcétera, ¿no? La cosa que 7.000 habitantes optaron por el chocolate B. Muy bien. Luego, ¿cuántos por el chocolate C? Aquí, su altura de la barra, su tope, ¿cuál es? 10.000, ¿no? Entonces, de chocolate C, 10.000. 10.000. Muy bien. El otro chocolate, ¿cuánto es? 5.000, ¿no? 5.000. Entonces, chocolate D, 5.000. Por último, el chocolate E, ¿no? También, ¿no? También su altura es lo mismo que la D. O sea, su tope también es de 5.000, ¿no? Mira, aquí lo podemos apreciar. Su altura es de 5.000. Su tope es de 5.000. De 5.000. Muy bien, entonces el chocolate E también son 5.000 habitantes. Ahora, me piden, ¿no? La pregunta número 7, me piden cuál es el total de la muestra. O sea, el total de personas. ¿A cuántas personas se encuestaron? ¿Cuántas personas respondieron la encuesta? Para eso yo tengo que, ¿cómo hallo el total de la muestra? O sea, el total de personas encuestadas. Sumando todos. Claro, pues. ¿Por qué? Porque 3.000 me respondieron. Dependiendo de mi encuesta, me respondieron, ¿no? Que prefieren o quieren el chocolate A, 7.000 el B y así, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a saber la muestra? ¿Cómo voy a saber a cuántos habitantes encuestaron? Sumando a todos, ¿no? A todos los que respondieron por el chocolate A, por el B, por el C. Entonces, yo tengo que sumar todo ello. El total, o en este caso la muestra, ¿cómo sería la muestra? ¿Cuánto es la suma? Aquí es 3.000 más. 3.000 más 7.000, 10.000, ¿no? 5.000 más 5.000, 10.000. Tengo 10.000 más 10.000 más 10.000. Voy a obtener 30.000, ¿no? Y esa sería mi respuesta, nada más. Muy, muy sencillo. En este caso, la E, ¿no? Ahora, la pregunta número 8 me dice, ¿cuántos habitantes prefieren el chocolate? Bueno, aquí en este caso, no, no me indican qué chocolate, ¿no? ¿Cuántas personas prefieren el chocolate? Voy a ponerle C, ¿no? ¿Cuántas personas prefieren el chocolate C? ¿Cuántos habitantes prefieren el chocolate C? Entonces yo tengo que buscar la cantidad de habitantes que optaron por el chocolate C. Yo ya lo he hallado por aquí, ¿no? ¿Cuánto sería esa cantidad de habitantes? Aquí está, ¿no? C. ¿No? Entonces, mi respuesta sería, prefieren el chocolate C 10.000. 10.000 habitantes, ¿no? Habitantes. Ya, 10.000 habitantes. Y esa sería mi respuesta, la E. ¿Ya, muchachos? Entonces, hasta aquí el tema de hoy, muchachos.
Nos estamos viendo la próxima semana. Ya, por favor, copien esta resolución en su cuaderno. Ya, practiquen esto, que es muy sencillo. Ya es muy sencillo, por favor. No debe haber equivocaciones al operar todo, al operar, ¿no? Al operar hallando la media, la mediana y hallando la moda, ¿no? Más que operar, la moda es observación, ¿no? Observar qué datos se repite más. Bueno, muchachos, cuídense y recordar que mañana es obligatorio conectarse por Zoom a las 11 de la mañana, ¿ya?